La primera parte del ejercicio de auditoría debe partir de los aspectos nucleares de la organización, del epicentro, es decir, de su ser, su filosofía corporativa. La filosofía corporativa está compuesta por el sistema de creencias, valores y conductas que considera la misma organización como principios básicos para cumplir con sus metas y objetivos. En los tiempos actuales, es normal que por adaptación al medio, las organizaciones cambien sus modelos de negocio y hasta sus estrategias comunicacionales, aunque generalmente la filosofía corporativa permanece en el tiempo, pues suelen ser atributos del ADN de la organización, es decir, su esencia. Comúnmente la filosofía corporativa nace con la organización, con sus fundadores y primeros miembros, quienes fijan cómo se hacen las cosas. Y además, los parámetros de conducta o comportamiento y la ideología empresarial. En otras palabras, quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y a dónde queremos llegar. Así pues, la filosofía corporativa está compuesta por cuatro aspectos denominados valores nucleares: la misión, la visión, los objetivos y los valores organizacionales. Vale la pena acotar que no siempre esta filosofía corporativa se encuentra de forma expresa en documentos de la organización y muchas veces ni siquiera se ha realizado previamente un ejercicio de identificación de estos elementos. En estos casos, resultaría necesario realizar un estudio de estos atributos a partir de entrevistas a profundidad a los fundadores de la entidad y a sus líderes actuales, así como entrevistas o grupos focales a los niveles directivos, superiores, funcionales e intermedios.